Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos a amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo deck profile. Hoy os traigo lo que para mí es el deck más potente de BT6, Yesmon, acompañado de nuestro querido Galadmon, el del starter, que también es una incorporación realmente increíble. Y a pesar de que hay muchísima gente que me intenta convencer, entre comillas, que este no es el mejor deck de la expansión, sinceramente me cuesta muchísimo creerlo. Me parece súper fuerte, súper abusivo. Sí que es cierto que para que sea lo más abusivo posible tendríamos que cumplir las condiciones de que su cadena evolutiva sea perfecta. Pero personalmente me parece un abuso. Lo comparo muchísimo con Lord Nightmon. Me parece mejor que Lord Nightmon porque ya no solo el hecho de que te sigue plantando mesa él solo estando en el campo sin utilizar nada de memoria, sino que encima ganas memoria y aparte puedes limpiar la mesa del rival. Personalmente me parece una auténtica bestia. Y a pesar de que se está jugando una barbaridad, sí que es cierto que no está ganando torneos de momento. Yesmon no está siendo tan determinante en los primeros puestos de básicamente todas las competiciones que se están viendo de momento. Pero no os preocupéis, yo estoy prácticamente seguro de que este deck se va a ver una auténtica barbaridad. Junto con Gabubond creo que van a ser los dos mejores mazos. Y sin más, pues espero que os guste este deck profile. Recordad que Hamut Juegos también está subiendo deck profiles a su canal y de echarle un ojo a su canal, que también se agradece muchísimo. Y aparte, recordad que en Mystic Mind Shop tenéis todos los productos de Digimon Card Game al mejor precio, tanto los que están actuales como los que vendrán en un futuro. Así que podéis reservar cositas que vendrán más adelante y recordad que con el código GACHAVAL os salen aún más baratos, así que aprovechadlo. Hoy gente, como os mencionaba, vamos con el deck profile de Yesmon, el cual no tengo completo, única y exclusivamente por los huevitos. Hoy sí, hoy vamos a empezar con los huevitos, que la última vez se me olvidó para el deck de Gabubond, y hoy os traigo 4 de mi Meramon. Llevamos 4 de mi Meramon única y exclusivamente porque no tengo el huevito que básicamente os recomiendo, que nunca me acuerdo del nombre, lo voy a buscar. Baby Domon, creo que es Baby Domon, no lo sé, sin más, el dragoncito de BT1, no tengo playset y al no tener playset me molesta un poquito la opción de llevar 3 copias de un huevo y 2 copias del otro. Al final llevo 4 de esta, no descarto pillarme el otro huevo, pero también es cierto que no tengo mucha intención de jugar Yesmon, en algún torneo lo jugaré, pero no me apetece mucho, la verdad, así que iremos viendo. Por otro lado, el último huevo que estoy llevando es una copia del Digimon del starter, que por cierto, bueno, no he mencionado que hace el de mi Meramon, pero es un Digimon que cuando atacamos directamente a la security o a la cabeza del rival, ganaríamos 1000 de memoria, 1000 de memoria por la cara, a turnos infinitos, ganaríamos 1000 de poder en el Digimon. Yo personalmente no lo veo del todo malo, porque sí que es cierto que Yesmon, por norma general, lo que vas a querer hacer es atacar a Security. Y al tener piercing, huevitos como el Baby Domon, este que os estaba mencionando anteriormente, que es un Digimon que cuando tienes piercing te da más 2000, por norma general va a estar muy bien. Pero imaginaros la situación en la que no tienes una Sister en mano o no has podido jugar una carta directamente desde tu mano, con lo cual tu Yesmon no ha ganado ese efecto de más 3000 y piercing. En esa situación, tu Digimon es simplemente un 11000 y en muchas ocasiones se va a morir en security. Esto es muy raro que pase, porque es muy raro no tener una Sister en la mano, es muy raro no tener una Sister en el trash, pero puede ocurrir. Sí que un huevito como este realmente no lo veo del todo malo. Sin embargo, el Baby Domon, cuando tienes piercing más 2000, obviamente es el mejor huevito posible. Y aparte, como última copia, incluso si llevase también el Baby Domon, llevaría este Digimon, que lo que haces es que cuando un Digimon rival es destruido, ganarías más 2000 de DP durante este turno, que es básicamente lo mismo que hace el otro, en el caso de que, bueno, sin la opción de que tengas piercing, sino que al destruir un Digimon rival, que esto va a ser también bastante común en este deck, gracias a los efectos de la cadena evolutiva de Yesmon. Así que sin más, estos serían los huevitos, como os mencionaba, el mejor huevito posible es el Baby Domon, así que pues bueno, yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Pasamos con los level 3. Para mí, el mejor rookie de la expansión o el mejor rookie de todo el juego. Rookie no sé, pero buscador... Es que es una locura. El mejor buscador del juego, Hackmon. Por la cara, es una carta que revela 5 por coste 3 y de esas 5 te puedes quedar 2 copias, es decir, puedes tener 2 hits de una carta que tenga o bien Sistermon, o bien Yesmon, o bien Hackmon. Lo he contado, 24 cartas de la baraja.
24 cartas de 50, las cuales te puedes buscar con este Hackmon. Es muy raro las veces que este Hackmon no hace ningún hit o que no hace los dos. De verdad, es súper, súper raro. Es una maravilla. Encima te puedes quedar level 3, level 4, level 5, level 6 y la Sistermon. Es increíble. De verdad que es el mejor buscador del juego, con muchísima diferencia. Ya no es que, es que no es que te deje buscarte una, es que encima te puedes coger dos. Es una auténtica maravilla, de verdad. Indispensable, obviamente. Parte de la cadena evolutiva. No tiene ningún otro tipo de efecto de nada, pero no le hace falta. Simplemente con tener el buscador es más que suficiente. Llevaríamos tres de estos Gilmon, que robaríamos una carta en el caso de destruir un Digimon del oponente, lo cual está bastante bien. Pero aparte tenemos el efecto añadido de que durante nuestro turno, si nuestro rival básicamente tiene un level 6, vamos a poder evolucionar directamente este Gilmon al Galanmon del starter por un coste de evolución de 4. Esto lo vamos a poder aprovechar muchísimo para sorprender al rival y para poder plantar un cuerpo muy grande en mesa como Galanmon, que aparte de atacar con Security más 1, puede destruir Digimon del rival al atacar. Así que muy fuerte, vamos a llevar 4 copias de este, muy pero que muy interesante. No siempre es lo que vamos a utilizar, de hecho lo he utilizado en muy poquitas ocasiones cuando he jugado este macito con los colegas, pero obviamente es algo que realmente sorprende mucho y que merece muchísimo la pena. Así que aquí tendríamos estos Gilmon del starter, yo creo que es la mejor opción. Podemos llevar otro tipo de level 3. Realmente, bueno, puedes hacer un poquito de freestyle en ese slot si no quieres llevar la opción de llevar a Galanmon. A mí me parece increíble, sobre todo porque llevar a Galanmon también es muy interesante de cara a activar los efectos de la Sister, que recordad que se activan cuando hay un Royal Knight en el campo, así que es muy pero muy interesante, o buffan a los Royal Knights. Luego tendríamos por aquí un par de Agumon. Podríamos llevar 4 copias de uno y 0 copias del otro sin ningún tipo de problema. Yo he decidido llevar 2 y 2 por lo que os he mencionado anteriormente. Este nos va a dar más 1000 de poder en cualquier situación, lo cual está bien. Y este nos va a dar 2000 de poder en el caso de que ataquemos a las vidas. En esa situación en la que os he mencionado de que no tengamos Sister en el campo para jugar y nuestro Yesmon no vaya a ganar esos más 3000, pues es bastante interesante tener esos más 2000 para que nuestro Yesmon se convierta en un 13000 y no se muera contra muchos bichos. Contra los Omnimon se va a estampar, independientemente de lo que hagamos, pero bueno, ya os digo yo que os va a salvar en más de una ocasión este Agumon. Por eso llevo 2 y 2, pero podría llevar 4 copias de uno y 0 del otro sin ningún tipo de problema. Tampoco es que tenéis que complicar mucho la vida. Y por último, el level 3, que no se nos olvide, a pesar de que no es del color rojo, Sistermon Blanc. Una carta que mientras tengamos en nuestro campo un Royal Knight o un Hackmon, vamos a hacer que todas, ya no solo esta, ya no solo que Sistermon Blanc, sino que todas nuestras Sistermon en juego sean blockers. Esto es una tontería enorme, de verdad que me parece una completa tontería. Y aparte, a la hora de jugarlo, robamos una carta. Esto está muy bien teniendo en cuenta que no deja de ser un rookie que no podemos evolucionar en nuestro huevito. Así que simplemente por jugarla robaríamos una carta y no estaríamos perdiendo ese efecto de la evolución en nuestro huevo. Así que obviamente nos viene muy pero que muy bien y se agradece bastante que tenga este efecto, porque si no, pues bueno, al llevar cartas blancas es un deck que más fácilmente se podría briquear. Y de hecho es uno de los problemas que tiene este mazo, y es que es fácilmente, entre comillas, briqueable. Pero bueno, tiene herramientas para evitar esto, ¿no? Para eso llevaremos otro tipo de options y, como os he mencionado, los buscadores. Que ya es raro no ver un Hackmon. Es muy pero que muy raro. Tienes herramientas para robar. No sé, me parece muy bueno, de verdad. Me parece muy pero que muy bueno este deck. Pasaríamos con los level 4, Bao Hackmon, el rookie de la cadena evolutiva de Yesmon. Tiene el nombre de Hackmon en el nombre, así que activaría los efectos de la Sistermon. Y aparte, como estáis viendo por aquí, una vez por turno al atacar por heredada, si tenemos una Sistermon en el campo, seremos capaces de destruir un Digimon rival que tenga 5000 de poder o menos. Esto es muy bueno, ya os había mencionado. Atacamos, limpiamos, aparte podemos atacar a un Digimon, limpiamos con piercing, atacamos a, bueno, destruimos otro de los Digimons del rival. Es súper súper potente, y a pesar de que solo lo podemos hacer una vez por turno, yo creo que es más que suficiente, de verdad, una auténtica barbaridad. Y ya simplemente mencionar que esto lo podemos activar simplemente jugando Bao Hackmon, evolucionando encima a Savior Hackmon, que por si no lo sabéis, luego lo veremos, te juega una Sister. Ya podemos activar este efecto atacando con Savior Hackmon. Es súper, súper fuerte, de verdad. Limpia mesa, plantea amenazas, cualquier cosa a coste de una sola carta. Cuantas más cosas haga, mejor, ¿no? Así que muy fuerte.
Luego llevaríamos los típicos 4 Greymon del Starter 1, que para quien no lo sepa, no os volváis locos buscando esta carta. Sí que es cierto que va a tardar bastante en ser reimpresa, pero la van a reimprimir. En el Starter 11 van a aparecer de vuelta, así que no os volváis locos comprando a tiendas que os intenten robar el Starter rojo, el Starter Gaia Red, por 50 pavos, que lo he llegado a ver, ¿eh? Es una auténtica barbaridad, no lo hagáis, por favor. Este Greymon lo reimprimirán, así que lo podréis conseguir sin ningún tipo de problema. Heredada, más uno de Security, así que está bastante interesante. Por último, estamos llevando 2 Monocromon. ¿Por qué estoy llevando 2 Monocromon? Me lo he estado pensando muchísimo. He pensado seriamente en quitar estos 2 Monocromon y añadir 2 copias de otra carta de la cual os hablaré más adelante. Pero he llevado 2 Monocromon, o llevo 2 Monocromon, un Digimon que evoluciona por poco, y llevamos Blockers. ¿Por qué estoy pensando en cambiarlo? Porque, como os he mencionado, la Sistermon Blank ya convierte cualquier Sistermon en juego en un Blocker. Pero oye, puede llegar a la situación en la que no tengas Sistermon en juego. Así que llevar un par de Blockers más supongo que no es malo, pero pienso que no es necesario. Así que yo creo que para la versión final de este deck cambiaré esos Monocromon por otra carta que os enseñaré al final del vídeo, ¿vale? Y por último, como últimas cartas de level 4, vamos a llevar 3 Sistermon Ciel. No llevo 4 porque no me parece tan interesante e importante como la Sistermon Blank. Durante todos los turnos, todos nuestros Digimon con Hackmon o Royal Knight van a tener más 2000 de DP. Esto también va a ayudar muchísimo para que Yesmon no se muera, para que el propio Galanmon también del Starter no se muera. Al final son Digimon con muy poquito DP, más básicamente las habilidades heredadas que vayamos teniendo, convierten a nuestros Digimon en bichos de muchísimo, muchísimo poder, muy difíciles de matar. Aparte de eso, en on play, esta carta nos ganará uno de memoria, así que aprovecharemos los efectos de Yesmon. A la hora de atacar con Yesmon, nos juega una Sistermon gratis, jugamos esta, ganamos uno de memoria, y así sucesivamente, porque de hecho, podemos volver a atacar con Yesmon, en el caso de que tengamos a Saber o Hackmon debajo, y jugarnos otra y ganar otro de memoria, trashear un memory boost, ganar 2 de memoria. Es una auténtica jodienda, de verdad, súper, súper fuerte. Sé que soy muy pesado al respecto, pero es que me recuerda tanto a Lord Naimon, me recuerda tanto a que si este deck sale bien, creo que es totalmente imparable. Es una locura. Pero bueno, Saber Hackmon, el level 5 de la cadena evolutiva, también contiene el nombre de Hackmon, insisto, activa esa Sistermon. Y como estáis viendo por aquí, con Digivolving podemos jugar una carta con Sistermon de nuestra mano sin pagar su memory coste, así que está muy bien, nos paga un robo o nos paga uno de memoria, lo cual está bastante interesante. Ya plantea una Sistermon en campo que puede hacer más efectos o ser blocker o tener o darnos más uno de memoria o darnos más DP, lo cual está bastante bien. Y aparte, por heredada, si tenemos una Sistermon en juego, este Digimon se va a restandear. Es decir, si tenemos un level 6 encima, si tenemos a Yesmon o si tenemos a Galanmon, este Digimon será capaz de restandearse y volver a atacar, activando también sus efectos en esa situación, ¿no? Así que, no sé, súper, súper fuerte. Saber Hackmon, la cadena evolutiva en sí, de Saber Hackmon junto con la de Bao Hackmon, es de las cosas más rotas que he visto en este videojuego. Barra juego, ¿no? Pasaríamos con 2 copias de Voltramon. Security más 1. En el caso de que no tengamos la cadena evolutiva perfecta, podemos llegar a tener, incluso, dependiendo de la cadena evolutiva, sin tener incluso a Yesmon, teniendo a Galanmon, tendríamos una Security extra del Greymon, una Security extra del Voltramon, una Security extra del Galanmon y el propio check de Galanmon, chequeando hasta 4 vidas de golpe. Súper fuerte, súper, súper, súper fuerte, súper interesante. Llevamos únicamente 2 copias porque también he decidido llevar 2 copias de Rise Greymon. Súper interesante de cara a jugarnos los Tamers gratis. Recordad, Digiboost, traseamos 2 de nuestra cadena evolutiva y jugamos un Tamer gratis, que llevamos un par. Y aparte de eso, nuestro When Attacking, que es súper interesante. Si tenemos un Tamer en juego, vamos a hacer que uno de los Digimons oponentes tengan menos 2000. Esto viene muy bien, muy pero que muy bien, en las partidas contra morado. Esto me lo estuvieron explicando jugando partidas en el Discord oficial, bueno, oficial, el Discord comunitario de Digimon Card Game. Estuvimos jugando partidas y me explicaron que esto te viene muy bien contra morado y contra negro, contra una de las cartas más potentes de este arquetipo que ha salido en BT6 también, que es el, os lo voy a dejar por aquí, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Rebelimon, contra Rebelimon. Es una carta de 7000 de poder que, si cuando la evolucionas traseas una carta,
se convierte en blocker y también en retaliation. Tiene blocker y retaliation. Así que podría parar a Yasmon. Porque no es un Digimon que puedas... ¿Cómo decirlo? No es un Digimon que puedas saltar por encima. No es un Digimon que puedas destruir con Baohakmon, ¿no? Con esta carta de por aquí. Sin embargo, si tenemos también a Raikkonmon, hacen un combo muy fuerte. Y es que bajándole 2000 de DP a ese Rebelimon, lo convertimos en un 5000 y con Baohakmon somos capaces de destruirlo al atacar. Simplemente por atacar. Súper, súper interesante. Por eso llevamos Raikkonmon y aparte porque nos interesa jugar los tamers gratis. Acelera el mazo y nos juega cartas gratis. Así que muy fuerte. Nos pasaríamos finalmente con los level 6. Obviamente vamos a llevar 4 copias de Yasmon. La carta más cara, SR de la expansión. Obviamente las secretas son más caras. Bueno, creo que Alfamon es más barato. Lo cual es bastante triste. Pero bueno, Yasmon, una carta que al atacar nos permite jugar un Digimon que tenga Sistermon en su mano. O sea, en su nombre. Y nos permite jugarlo totalmente gratis. Ya no solo de la mano, sino también de la trash. Es decir, en el caso en el que hayamos traseado cualquier Sistermon y saquemos un Yasmon, ya podemos empezar a hacer cosas locas. Ya las Sistermon se van a empezar a jugar de la trash sin ningún tipo de problema. Y da un auténtico gustazo, ¿no? Por lo menos para la gente que lo juegue, es una completa tontería. Atacas con Yasmon, te puedes restandear con Saber Hackmon, te juegas una Sister, te restandeas, vuelves a atacar, te juegas otra Sister, tienes más DP gracias a la Blank, o tienes más memoria gracias a la Ciel. Bueno, tendrías más DP gracias a la Ciel y tendrías más memoria, o podrías robar más cartas buscando ciertas cartas que estés buscando por aquí. Y aparte, una vez por turno, cuando juegas otro Digimon, este Digimon va a conseguir durante ese mismo turno más 3000 y piercing, que esto es lo que comba también con ese huevito que habíamos mencionado anteriormente, el cual básicamente le va a dar otros más 2000. Sería un 13000, no sé, perdón, sería un 14000 simplemente por el efecto, y aparte si tenemos el huevito debajo ya sería un 16000, lo cual hace que no se muere contra nada, literalmente contra nada del juego. Así que muy fuerte, muy pero que muy interesante. Aparte de esto, pues obviamente el efecto de jugar la Sistermon es una completa tontería. No sé, la cadena evolutiva perfecta de este Digimon, perdonad que estoy moviendo la cámara. La cadena evolutiva perfecta de este Digimon me parece un abuso, de verdad. O sea, me parece un completo abuso. Es que es atacar con esto, podrías deletear un Digimon del rival, estarías limpiando campo, te juegas esto, te restandeas, vuelves a atacar... Te juegas otra Sistermon, te restandeas... Bueno, ya no te restandearías más, ¿no? Ya lo que faltaba. No sé, es súper fuerte. Yo sé que hay mucha gente que me está diciendo que no es tan fuerte Yasmon o que es muy briqueable, y es cierto, a priori es muy briqueable, pero también tienes herramientas para desbriquearte y yo qué sé, como cualquier mazo, ¿no? La mayoría de los mazos son briqueables, así que... No sé, no sabría qué deciros. A mí me sigue pareciendo una gilipollez enorme. Por último, Galadmon... También es Royal Knight, lo tiene en básicamente sus efectitos, ya sabéis que aquí abajo, justo debajo de donde pone de dónde viene y del número que tal, y debajo de su nombre, veis también los traits, que en este caso es Mega, Virus, Holy Warrior y Royal Knight, lo cual activaría los efectos de la Sistermon. La Sistermon sería en blocker, la Sistermon le daría más 2000 de DP, lo cual está bastante bien, y este Digimon tiene Security más 1, y aparte, al atacar, destruimos un Digimon oponente, que tenga 3000 de DP o menos, ¿no? Que tenga 4000 de DP o menos, y en el caso de que no podamos hacer esto, este Digimon ganará 3000 más de poder, que teniendo en cuenta que tiene 11000, pues la verdad es que se agradece bastante. Así que otro finisher para nuestro mazo, ya os lo he mencionado anteriormente, llega a chequear una cantidad de vidas abismales si tenemos la cadena evolutiva de los security checks, así que súper, súper interesante. Finalmente, nos pasaríamos con los tamers, checks extras... Más 3 de memoria, en el caso de que nos deje el rival a menos. Tostáis, más que suficientes, no creo que debiésemos llevar más. El único problema es que están carísimos. No os preocupéis, yo espero que esta carta también le hagan reprint. Yo estoy seguro de que se lo harán. Está muy caros y parece ser que Bandai está empezando a hacer reprints a ciertas cartas. O parece que va a intentar hacer reprints a ciertas cartas que los jugadores necesiten. Así que iremos viendo. Con los Greymon ya ha pasado. Yo creo que con estos Tamers también va a pasar. De hecho, con la mayoría de ellos ya ha pasado. Ya sabéis que en el sobre de participación de torneos, ahora, muchos de los Tamers de BT1 y BT2... No, BT1 creo. Se pueden conseguir
Sin embargo, este Tai no. Este Tai no se puede conseguir una Sora. Una Sora de mierda. El peor Tamer de todo el juego, posiblemente. Pero bueno, Tamer de memoria para ponernos a 3. Y si nuestro Digimon tiene 4 Digimon, 4 Sources, es decir, si tiene la cadena evolutiva completa, level 2, 3, 4 y 5, siendo un level 6, chequearía una vida extra. Siendo Galadmon, chequearíamos todas las vidas de nuestro rival. Así que súper interesante. Por último, nos pasaríamos con las opciones. La carta antipiqueos, Red Memory Boost, ya sabéis, jugamos por 3, revelamos 4 y nos quedemos un Digimon rojo que nos interese. Raro es, aunque lo he visto, que te lo trasees todo, porque llevamos unas cuantas options, llevamos unos cuantos tamers, llevamos 2 tamers y 5 options. Te lo puedes llegar a trasear todo, es muy raro. También es cierto que te tienes que, bueno, trasear, no lo traseamos, lo mandamos al bottom. También es cierto que las Sistermon bajan el ratio de hit de esta carta, porque la Sistermon no es una carta roja y no te la puedes llevar a la mano. Pero sin más, muy fuerte, jugamos por 3, nos quedamos la carta que nos interese, lo dejamos aquí abajo y cuando lo queramos trashear, ganamos 2 de memoria para hacer una jugada más cara. Súper bueno, súper interesante este Red Memory Boost. Y por último, una de las cartas más desagradables, que sería esta opción de coste 1, Judgment of the Blade. Main, uno de tus Digimon con Hackmon en su nombre o con Royal Knight, es decir, Yelmon o Galadmon, aparte junto con los Hackmon, Saber Hackmon, etc., pueden atacar a Digimon que estén restandeados, es decir, que estén en esta situación, que estén sin girar, ¿no? Ya sabéis que para poder atacar a un Digimon de forma normal tiene que estar girado, pues esta carta nos permite atacar a Digimon que no estén girados. Aparte de eso, si salta en Security, aparte de añadirnos esta carta a la mano, no es que se trashee, directamente podemos jugar una Sistermon que esté en nuestra trash o en nuestra mano. Increíble, de verdad, súper fuerte, súper desagradable. Esto con Yelmon hace destrozos. Tú tienes un Yelmon en campo, le metes esto y limpias toda la mesa del rival. Es súper, súper desagradable, súper fuerte. Se me ha caído el foco encima. Pero bueno, súper fuerte, súper interesante, de verdad, para mí el mejor mazo del metajuego. Así que nos vamos a despedir por aquí, no sin antes hablaros de los posibles cambios que yo haría. Os voy a dejar por aquí también el mazo, dadme un segundito a ver si está todo colocado bien. Vale, sí, está todo bien. Este sería el mazo, así ya no hace falta ni que os lo coloque al final. Como veis, ya os he puesto por aquí los Babydomon o Babydomon, como los queráis llamar, no sé cómo se pronuncia. Y es básicamente esta combinación la que yo llevo. Yo llevaría estos 4 Babydomon y el Digimon, aunque podríais llevar también el Coromon del primer starter, también son esas las opciones. Y como veis, pues estos Agumon yo creo que podéis hacer un poco lo que os dé la gana. Y por último, os voy a hablar de los cambios que yo implementaría, ¿vale? Estas son las cartas que me podría plantear meter en el mazo. De hecho, hay una de ellas, las cuales he visto que todo el mundo lleva. Imagino que para plantearse pelear contra Security Control. No me esperaba que las Security Control fuesen tan numerosas, o que parece ser que vayan a ser tan poderosas en esta expansión. Pero yo mismo llegué a la final de un torneo de Digimon Card Game este domingo y me estampé contra una Security Control. Y esta carta es muy buena. A Delicate Plan, ya sabéis, durante un turno, uno de tus Digimon no activa efectos de Security de las Options. Importante, de las Options. Esto con la carta, en la carta, pone que no activa efectos de Security. Pero esto lo fixearon, es una errata del juego, por si no lo sabéis. Solo no activa los efectos de las Options. Es decir, los Tamers sí que se juegan y otro tipo de cartas como los Digimon que tengan efectos de Security sí que se juegan. Sword Defeat o otro tipo de cartas, véase los nuevos Greymon del starter, los nuevos Corredramon del starter, esas cartas se juegan, ¿no? Pero no se activan las opciones, no se activan las Gaias, no se activan los propios Judgment of the Blade, ese tipo de cartitas que tan molestas son, súper fuerte, es muy bueno, o sea, evitar que te puedas comer un Cocytus y poder chequear todas las vidas que puedas es súper interesante. Por otro lado, en lugar de los Monocromon, que esto es un cambio que voy a implementar yo sí o sí, porque ya os digo, con las Sistermon vas más que sobrado de blockers, plantearme meter los Fugamon. Una carta de level 4, que cuesta jugarlo 3, por si acaso te biqueas, por si acaso no encuentras ese level 4 para, y tienes level 5 en la mano, o sea, no encuentras el rookie y tienes level 5 en la mano, juegas directamente este level 4 por 3 de memoria, y evoluciona únicamente por 1 en el caso de que tengas que evolucionar normal. Yo quitaría sí o sí los dos Monocromon y metería 2 copias de esta, e incluso podría llegar a meter 3 quitando otra cosa. Y por último, también estaría la opción de quitar los dos Monocromon y añadir 2 Agunimon.
Ya sabéis, para rematar partidas siempre viene muy bien. Evolucionas encima del Tamer y atacas directamente. Es súper interesante. Y por último, lo mismo, la misma mecánica que lo que sería para Gunimon. Intentar acabar las partidas que solo queden con el ataque del rival. Evolucionamos a un Nimon encima de nuestro Yesmon, encima de nuestro Galantmon. Atacamos y reventamos. Aparte, obviamente, también activa los efectos de la Sistermon. Así que es muy interesante llevar a un Nimon también en la baraja. Yo no le encuentro sitio. Personalmente yo no sé qué quitaría para meter a un Nimon. Quizá algún Judgment of the Blade, uno, un Memory Boost. Es que no sé. La baraja tal y como os la he enseñado me parece súper estable. No la he jugado mucho, pero yo creo que esta es posiblemente una de las mejores opciones. Insisto, quitando el Monocromón por el Fugamón. Pero es que yo creo que no quitaría nada más. Personalmente. Quizá un level 5. Quitar un level 5, quitar un level 3. Y meter un par de Omnis, puede ser. Podría ser interesante. Dejadmelo en los comentarios, ya sabéis. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like y suscríbete al canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.